Hola a todos, mi nombre es Diego y en este tutorial vamos a ver cómo importar en múltiples animaciones en Unity, ¿no? Cómo exportarlas desde Blender a Unity. ¿no? Acá tenemos un ejemplo con, con dos animaciones. Eh, lo que vamos a hacer entonces es eh, en modo objeto seleccionamos el objeto y con chip seleccionamos el, el rig. ¿no? Aquí le vamos a, a dar a exportar le vamos a dar FBX eh, acá solamente le vamos a dar los objetos seleccionados, nada más que en este caso va a ser la arma, armatura y el mesh y de aquí de la parte de geometría el, eh, lo podemos dejar todo igual en la armadura le podemos quitar los leaf bones que no nos interesa porque no vamos a animar desde Unity y le vamos a quitar estas dos opciones para que no ocupe espacio y le vamos a dar exportar entonces exportamos. Eh, vamos a ver aquí en la consola de Blender cuando termina de exportar. Ya terminó. Y lo único que vamos a hacer entonces es tomar el, lo que acabamos de exportar, lo copiamos y lo pegamos en la carpeta Assets del proyecto de Unity. ¿no? Con eso entonces ya acá se va a recargar y se va, va a aparecer el, el, el objeto. ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es ir a Rig vamos a seleccionar acá en animation type vamos a darle legacy y en animation vamos a cambiarle acá los nombres ¿no? entonces este primero que es walk por ejemplo le vamos a poner solamente walk porque queda igual el ejemplo anterior y este de push vamos a ponerle solamente push ¿no? para no escribir el nombre tan largo le damos push eh, aquí le damos aplicar esto va a tardar un ratico, ya lo ejecutó. Y lo que hacemos ahora es el este, lo arrastramos y lo agregamos acá, no. Entonces, este va a tardar un ratico eh, Bueno, acá lo que otra vez este cambiar la escala y moverlo un poco para que se, se mire en, en la pantalla. Entonces lo que vamos a hacer es con el script que ya teníamos, eh, se lo vamos a agregar aquí al, al personaje. Solamente arrastramos y soltamos. Y lo único que yo le cambié al script fue que le agregue acá otra condición más, que si presiono W ejecuto la otra animación, ¿no? Pues copiar y pegar la misma línea de código como lo miran acá, ¿no? Si le damos a esto, le damos Play, eh, podríamos ver acá ya la animación, ¿no? Entonces camina, con este empuja y con este camino ¿no? Entonces eso sería cómo importar múltiples animaciones desde Blender a Unity. Entonces si les gustó el video suscríbanse a mi canal, muchas gracias por su tiempo, hasta luego.